Bueno, Pito Jorge Duarte, de Norte de Santander, vamos a irnos al Polideportivo Sur en el último partido que tenemos para contarles. Obviamente, ustedes ya saben que empataron sin goles Deportes Tolima y Deportivo Pasto. Era un partido que pintaba para más, al final se quedaron 0-0 en un juego que enfrentaba al tercero contra el cuarto. Los dos siguen tranquilos, metidos en la pelea y llegaron a 25 puntos. Ya en un rato veremos la tabla de posiciones. Pero bueno, Envigado que lo intentó. Un Atlético Huila que también ha mejorado desde la llegada del profe Chonto Herrera, le ganó América, ganó en Copa. A eso hay que sumarle que volvió Hernán Echalar, ya está bien físicamente, el cordobés, el argentino, y también ha mejorado en su fútbol. Claro, Envigado tuvo sus opciones, este remate de Giraldo, y buena respuesta del arquero Aldair Quintana. ¿Es el lateral izquierdo? Es el lateral izquierdo, se me gusta, ¿no? Nicolás Giraldo. Juega muy bien. También era volante, Juan, como el estilo de Macías. Okay. De hecho, era media punta, fue volante externo y también por una necesidad en algún momento, no en esta época de Lara, hace rato con el profe Sánchez y con el profe Bedoya lo pusieron de lateral izquierdo. El gol que veíamos, golazo. Impresionante lo de Michael Ordóñez. Cuando ya estaba acabando el primer tiempo y metió ese bombazo. Claro, no tiene referencia, Juan, qué golazo. Impresionante, además un muy buen arquero como Jefferson Martínez. Numeral lo mejor de la fecha, gracias por todos los que nos han acompañado, que han dicho qué fue lo mejor de la jornada 15. Ya entre martes, miércoles y jueves tendremos la fecha 16 y después de Nacional Patriotas te estaremos acá el jueves santo trabajando en lo mejor de la fecha, ya para que no se vayan a, para que no vayan a hacer planes, muchachos. No, mentira, no, no está bien, algunos podrá hacer algún plan. Jason Guzmán, esta maniobra, el zurdazo y otra vez la respuesta de Aldair Quintana. El remate es Alexis Zapata. De buen campeonato, ¿no? Desde aquella noche gloriosa contra América, Sergio, ¿se acuerda? Sí, yo creo que a partir de ahí vino. A partir de ahí creció un Envigado que buena regularidad. Le había ganado América, había empatado en Barranquilla, empató en Cúcuta, pero sin embargo no puede, después de varios partidos, sin ganar. Acá el árbitro dice que es penal. Le va a pegar uno que también juega muy bien, Eider Moreno. Y cuando ya el partido estaba para los puntos del Atlético Huila, empata Envigado con este remate. Creo que intuía al Aldair Quintana, se mueve ligeramente, el balón va al medio, pero iba muy fuerte. Y por eso la pelota va al fondo para salvar los muebles. Envigado también, ojo con el tema del descenso, igual que Atlético Huila. En esta fecha 15 había muchos duelos directos con el tema descenso. Cúcuta Petrolera, Río Negro, Unión Magdalena, este Envigado Huila. Que al final lo pudo haber ganado con esta acción. La pelota se va alta. Fue Gómez. Sí, Michael Knight. Michael Ney Gómez, que había ingresado, no es titular para el profe Eduardo Lara. 1-1 en el Polideportivo Sur, Envigado frente a Huila, un partido que ustedes vieron en la señal alterna de Win Sports. Se va expulsado Michael Ordóñez por esta, así. Por eso tenía que ser roja también para Juan Alejandro Maeche, si se aplicaba el mismo criterio. Viene el árbitro.